Bueno, me llamo Leonor Silvestri y en este momento tengo 41 años. Estamos en octubre del 2017. Eso. ¿Qué más tenía que decir? ¿A qué te dedicas? Soy, bueno, un montón de cosas. Soy escritora, supongo. Eso, mayormente. Bueno, vos estás decidida que no querés ser madre. Yo nunca quise ser mamá. No tengo recuerdos de destruir los regalos adoctrinantes de mi familia, de matar al bebote una Navidad que se pudrió mal todo, porque lo descuarticé in situ, en vivo, en directo. Una Navidad así decapitando un bebé que me querían regalar. Tengo recuerdos de mi madre presionando con regalos de muñecas y bebés durante toda la infancia y yo nada, no queriendo. Tengo recuerdos de siempre haber expresado que no quería ser madre y mi madre diciendo, ya se te va a pasar. Tengo recuerdo de decirle a mi madre, viste, no se me pasó. Tuve 7 días a los 30 años, durante 7 días, ponele, tuve ganas de ser madre y hice, prudencialmente me escondí para que nadie me inseminara y se me pasó, así como vino, se fue y nunca más volvió. Y siempre que he tenido algún tipo de deseo, que nada, esos 5 minutos, está siempre asociado a la figura de un hombre y ya sea un hombre que presiona. Por esta cuestión de, bueno, un hijo, bla, bla, bla. También estuve embarazada y aborté. Me tomé mi tiempo, no fue una decisión compulsiva. Me fui a pensar 7 días. Manoseé la idea. Dije, nada, ni en pedo, ¿qué es esto? Cualquiera. Y aborté. Del mismo modo que después, más adelante, en algún momento esto, de esos 7 días. Que lo que me duró y que yo lo asocio a una relación con una persona que finalmente tampoco tuvo hijos, así que era puro psicopateo, puro y duro, como suelen hacer estos mierdas que se llaman hombres. Besos para todos. Y perdón, Camilo. Y bueno, y con alguna suerte de asociación, que supongo que lo tenemos todas, pero que mi cabeza a veces vuelve de ese, que es una pelotudez esto. O sea, yo la sé desde la conciencia, me doy cuenta conscientemente que esto es una imbecilidad y que forma parte de la semiosis de género, pero como si todavía en algún lugar existiera algo así como el máximo amor se corona con un bebé. Mientras que después todos nos enteramos que en realidad los bebés no tienen nada que ver con el amor, nada, y que en realidad no coronaron ningún gran amor. Sí, los bebés que están acá. Bueno, algún caso habrá, alguna habrá que me desdiga, pero en general no. Pero si me preguntás, nunca, nunca quise, y lo bien que hice, y es una de las, mira, he tenido grandes decisiones en mi vida, esta es una. Como de las mejores que tuve. Nada, no estoy, pero en lo más mínimo arrepentida. Nada. Y no lo tendría, digo, no soy una persona pudiente, tengo una serie de dificultades técnicas, por decirlo en este momento, pero así yo fuera la más pudiente de las madres, la más, el mundo ideal, tampoco. Cero, no, nunca No, tuve claro, una. no hay un Jamás deseo. quise, ¿Cuál? jamás quise, ¿Cuál? jamás. Siempre me pareció una aberración. Después lo teoricé. Pero siempre me pareció una cosa que no entendía por qué me hacían hincapié y por qué me hinchaban las pelotas, los ovarios en el hijo, ya vas a querer, la maternidad. Recuerdo una terapia con un pelotudo que se cree, va, se dice, se quiso analista. Y de izquierda y toda la zaraza, muy Deleuze y Guattari, y me dijo, bueno, tenemos que investigar también, algo que yo no había llevado a la terapia, que no tenía nada que ver con mi terapia, tenemos que investigar esa cuestión de por qué no querés ser madre, nada. Y es algo que lo recomiendo no ser madre. ¿Y tu mamá te sigue cuestionando esa decisión o ya Mi se vieja acostumbró? no me cuestiona nada, la cago a palos, a ver, bueno, no literal, pero quiero decir. El último, las cosas cambiaron. Yo me hice adulta. Mi vieja ya no tiene potestad como para hacer ninguna interrogación. ¿Y la relación con ella cómo fue mientras ibas creciendo? Como la de todas, una mierda.
las que dicen que no mienten. Soy la persona más vulgar de este universo. Nada, como la con todas las madres, es una porquería, es Occidente. ¿Quién en Occidente tiene una buena relación con su mamá? Nadie. Es Occidente. También desde ahí hablo. O sea, supongo que habrá otros mundos donde la maternidad no sea este dechado de miseria, pero en los últimos 300, 400 años ha habido un relegamiento de la mujer al orden doméstico y con todas las cargas, ¿no? Con cargar ya no solamente con el orden doméstico en este momento, sino con el orden doméstico del orden actual, donde la maternidad se ha erigido como un destino inapelable y inobjetable para las que hemos sido bioasignadas como mujeres, que tampoco sé muy bien qué cuerno es, o sea, parece ser que es una descripción biológica, biomédica, con la que tampoco estoy muy de acuerdo, y bueno, hace muchos años que las mujeres nos tenemos que dedicar, estamos relegadas a la domesticidad y nos tenemos que dedicar a este mandato. Yo porto una condición, en el 2014 me diagnosticaron con una condición que se llama Crohn, me llevo más o menos bien con esa condición, y producto de esa condición, a los, si ahora tengo 41, 2014, que fueron 3 años. Sí. Entonces 37, 38, y ahí dejé de menstruar y estoy menopáusica climatérica y estoy feliz porque tampoco nunca pude conseguir una ligadura de trompas, ese que es ley, con lo cual feliz, mejor imposible, estamos lo mejor posible. Voy a cambiar de lugar. Se va, Camilo, ya te fuiste, ya. Sí, ya. Ya decidiste que no era para vos. ¿Por qué no se puede conseguir una ligadura de trompas? ¿Necesitas aprobación de nadie? Es legal, pero no es fácil si no has parido una buena cantidad de hijos. ¿En serio? Sí, los planteos son horrendos. Los planteos que nos han hecho a mis amigas y a mí han sido del tipo... Bueno, pero por ejemplo, a las que tienen, bueno, pero si se muere, vas a querer otro, ¿entendés? Como si fuera, no sé, un par de zapatillas que se te gasta, ¿entendés? Una cosa por el estilo, me diciendo, che, no se puede reemplazar un hijo por otro, ¿entendés? Como si se murió, se murió. Puede tener 20 más, pero si el que se murió, ¿entendés? Como no es reemplazable. O esa cuestión de, bueno, en algún momento vas a querer, lo mismo te dicen de los tatuajes, no sé, yo mi primer tatuaje me lo hice escondida a los 17 años y sigue ahí. Ese. Me he tapado tatuajes, no ese. ¿Entendés? Como no se me fueron las ganas de tener. El primero que me hice no se me fueron las ganas. Y los otros, ponele que alguno hay que me gusta menos, no sé, son parte de mí. Es como ya no sé. No es que una no cambie, es que me parece que hay ciertas líneas como duras que no se modifican, no fácilmente. O sea, sí, qué sé yo, si me haces un trabajo conductual tipo Pavlov Skinner, tal vez en algún momento me convierta en los cuentos de la criada, pero me parece que no va a pasar, ya a esta altura no va a pasar. Y por otro lado, es tanto lo que me da, pero tanto, y las veo las otras tan mal, que todo eso que después teoricé, dije, es verdad lo que nos decía Simone de Beauvoir, ¿entendés? No es que es un disparate de esta francesa loca que tenía la relación abierta con el otro, con el Sartre. No, era así. Es como, me doy cuenta que no es un error, que es tal cual. Que en nuestro, yo no puedo hablar desde otros mundos y odio mucho esa cuestión de universalizar. Este es el mundo donde yo vivo, y en el mundo donde yo vivo me parece que es un completo y garrafal error. Una cadena, y que nada, tiene muy poco de positivo, muy poco. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué opinas acerca de las mujeres que son madres o que se hacen madres? En general trato de, mira, el feminismo te enseña un par de cosas si sabes atender, no te enseña mucho si está está en decadencia, pero una cosa que te enseña es que una no cuestiona otras mujeres, sino las decisiones que llevaron a que ciertas mujeres tomen las decisiones que tomaron.
Entonces yo no pienso mucho de las que tuvieron hijos, siempre simplemente cuestiono y me pongo a pensar en las capturas, que hace que ese deseo se genere, o que no se pueda contrarrestar y que no haya contradispositivos para contrarrestarlos, y que desde tan chica, o sea, yo tengo recuerdos de los 3 y 4 años negándome a la maternidad, o sea, recuerdos muy tempranos a la maternidad y todo lo asociado con la maternidad, desde tan pequeña, que haya una anomalía, o sea, sentir que yo soy una anomalía, es lo que me demuestra que entonces, bueno, hay que producir más anomalías y que lo otro no es natural. Digo, no es natural, es una construcción. De hecho, durante siglos, hasta muy recientemente, las mujeres no se encargaron de sus hijos. O sea, fueron pocas las mujeres encargadas de su propia progenie. Es como la crianza la hacía otra. Vos parías, pero la crianza era la nodriza, estaba el ama de teta. No la hacías vos. Por eso tampoco el lazo. No sé, desde tiempos inmemoriales, en la Odisea, Ulises, el lazo, bueno, tiene un lazo con su madre, por cierto, pero su gran lazo afectivo es con su nodriza Euriclea, es esa, y lo reconoce, o sea, ella es la que lo reconoce a Ulises, a Odiseo, cuando entra camuflado a reivindicar y a recuperar su reino, que es Ítaca, la que lo reconoce, bueno, su madre está muerta, pero quiero decir, Euriclea es la que lo siente como un hijo. Yo no lo sentí y la verdad es que lo que yo veo es un espanto. Me parece que es un puro hacerse mierda en nuestra cultura. Hay mujeres que les gusta, o sea, consciente de su propio sometimiento. O sea, la gran pregunta filosófica que nos hacemos desde siempre las personas que seguimos la línea espinociana es por qué la gente lucha por su propio sometimiento como si luchara por su libertad. Y para mí la maternidad es esclavizante. Y es verdad lo que dijo Simone de Beauvoir, la libertad empieza por el vientre, y eso lo sabe cualquier mujer que, como yo, es soltera y sin hijos, por lo menos en Occidente. Y las diferencias son abismales. ¿Tenés amigas que tengan hijos? Tendríamos que preguntar si tengo amigas. Bueno. A esta altura de mi radicalidad. Tengo gente querida con hijos. Gente cercana con hijos. Sí. Y ahí podés ver, comprobar todo eso que pensás. Sí. Conozco mujeres arrepentidas de que los quieren, obvio. O sea, no nada, es como. Yo también a veces me pregunto, voy a decir algo para que me odien, no ustedes, sino las personas especistas. Yo también a veces me pregunto por qué adopté esa gata sorda ciega, la gata sorda ciega, por eso no está acá. Es sorda y ciega y a veces se pone de gedienta, o sea, es complicado. Tiene unos niveles de intensidad en su neuroatipicidad, no es una neurodiversa total, es súper atípica. Y se pone a veces pesada, ¿viste? Es muy intensa, Eliotita divina, mi amor, la amo. Pero imagínate que no la devolvería, no se la daría nada, no sé, convivo con ella, vivimos juntas, la adoro. Bueno, imagínate con un hijo, o sea, conozco gente que está súper arrepentida y bueno, nada, se la banca, reducción de daños, ¿qué va a hacer? No hay devoluciones. ¿Podés hablar acerca un poquito de esa construcción del deseo, esa imposición del deseo en las mujeres? Pero, ¿ves? No es que me niegue a hablar de eso. A mí me parece que lo importante es ir por la positiva, ¿entendés? Como, si yo tuviera 20 años de nuevo y tuviera a mi vieja taladrándome con su martillo neumático en la cabeza, ¿viste? Porque las madres en eso son todas mandadas a hacer, todas quieren que cometas los mismos errores que cometieron ellas, ¿entendés? Y o te hacen los reclamos que no se hacen a sí mismas. Es como una característica materna, por lo menos en Occidente. Yo tuviera 20 y quisiera ver a una persona que me dijera, no parir es espectacular. O sea, esto es un engaño y forma parte de los cálculos de la heterosexualidad como régimen político. Por eso la semiosis de género es permanente. Vos te parás en un kiosco de revista y todas están de novia, todas están por parir,
todas quieren ser mamá a los 55 años, o sea, nunca, todos te dicen, aparte no lo esconden, como yo lo leo al revés y digo, wow, lo que estás diciendo. El otro día, no sé quién era el comentario de una de las tantas modelos, vedette, actrices, en fin, una de las tantas celebrities de este país que decía, amamantar es la gloria porque te relegás así. Te relegás por completo por otra persona. Y yo decía, pero está leyendo, se escucha, esto lo puso el periodista, lo dijo, alguien dice esto, como, ¿qué es esto? Que te relegás por completo por alguien más. Yo no sé, que, o sea, que cada quien haga lo que pueda, no sé. Yo estoy en otra hace años y lo bien que hice y nunca me dejé convencer de todas las personas que tuve alrededor, que en general fueron... en general fueron hombres, son los hombres los que han presionado, por lo menos en términos de pareja, y alguna que otra mujer. Tuve una amiga que espero que le deseo lo peor, espero que tiene un hijo, espero que le esté pasando fatal, porque yo era muy joven y ella tenía la edad que tengo yo ahora, y cuando tuve mi aborto, el único que tuve, tendría más, tampoco tengo problemas, si tuviera que tener 200, tendría 200 abortos, por suerte no ha sido necesario, pero si tuviera que hacerlo, los tendría. Fue muy, ¿cómo decirte? Muy interpelatorio, ¿entendés? Como, ¿realmente vas a abortar? Todo porque a ella le costaba quedar embarazada. Y la verdad es que mi aborto fue alegre, ¿entendés? Fue un alivio, sí, era, ¿entendés? Como el aborto en general es un alivio para las personas que queremos abortar. No es una carga pesada y tristísima, lo que es una carga pesada es decir, ¡ay, qué hago con esto! Esto fue, yo no quería, ¿entendés? Como, yo quería coger, como el meme, ¿viste? Como, ¿qué querías, mamá? ¿Que fuera varón o mujer? Yo quería coger. Bueno, es así, una quería coger y de repente se preñó. Entonces es un alivio. Lo que lo hace aberrante son todas las condiciones en las que se hace. Bueno, entonces, no, las presiones no han sido mías, ni siquiera han sido sociales, porque hay un momento donde o te pones muy borde o te pones muy vieja y la gente te deja hacer preguntas. Y es glorioso también ese momento donde la gente ya no te pregunta, o porque ya te ves muy mayor, y entonces no, bueno, ya queda mal que tengas el hijo, lo que fuera, bla, bla, bla. O simplemente te convertiste en un monstruo, entonces la gente ya no le vamos a preguntar esto a Leonor porque seguro que nos ladra, nos muerde y demás. Pero sinceramente, si yo quisiera, como si yo quisiera ver en imagen algo, es alguien que me saliera a decir que es mentira, ser madre no es copado, es una aberración. Y esto es algo que después yo descubrí del feminismo diciéndolo, pero que es toda la línea de las huelguistas de vientre, que es una línea muy amplia y muy larga del feminismo, pero es mentira que es divertido eso, es mentira la crianza comunal, por lo menos en las mujeres occidentales urbanizadas, que somos todas las que estamos acá presentes, incluso las que tienen la cámara, vos, bueno, vamos que te voy a contar como mujer, aún, pues podrías cambiar, lo bien que te haría. ¿Sabes? Y eso también es sentido cuando hemos entrevistado a algunas mujeres madres. No tienen humor. No, claro, puedes intuir que quizás no están totalmente alegres, pero lo peligroso es que no pueden la alegría. No poder decirlo, no está lindo, no estoy bien, o tuve tal cosa, no. Todas te hablan de alguna... Nos pasó con una que era, que fue muy gracioso en realidad, pero bueno, que nos habló de su bebé, quizás con su bebé en brazos, y de situaciones en las que decía, ¿qué hice? ¿Por qué no me quedé con la perra? Claro, no la puedo devolver. Sentirse eso, que su cuerpo... ¿El bebé era varón? No, una nena. Ah, qué suerte, porque imagínate después qué va a hacer con su bebé cuando empiece a ser violador. Ahí te quiero ver qué haces. ¿Cuándo viola a la hermanita? Digo, porque va asociado a la familia. Por eso digo, yo nunca tuve ese deseo natural. Y la anomalía, a mí lo que me ha demostrado es que esto de natural no tiene nada. Que es una construcción, es un chip. Y que hay gente... Foucault, el poder no controla sus efectos, que sale una, todos quieren hacer una fábrica de madrecitas perfectas y bueno, sale gente torcida, desviada, como quieren hacer toda una fábrica de perfectas heterosexuales monogámicas y sale toda una caterva de golfas con identidades que vos decís, bueno, ¿y esta qué coge? Ya ni cómo, ¿qué? ¿Entendés? ¿Qué hace? ¿Con la planta, con el potus, con el almohadón? Bueno...
pero son todos fenómenos familiares, occidentales, contemporáneos y familiares. No porque no existiera eso antes, sino porque la manera en la que existen en la actualidad van asociados. Entonces, si ahora no sabe qué hacer,